texto.com. Actualizamos las noticias de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana en Encontexto.com. El concejal de Cartagena, César Pion González, reveló hoy en el Cabildo Distrital de La Heroica que los monopolios están robando y quedando con las tierras más apetitosas de Cartagena. Aquí hay que trabajar mucho en vivienda. Imagínense la Fundación Santo Domingo queriendo presentar un proyecto de vivienda a costillas de la ceniza de la gente de Cartagena porque quiere desplazar a la sevillana, porque quiere quedarse con ese territorio para poder reemplazar a la gente de la sevillana en una pelea que, gracias a Dios, se están encontrando resultados de ese monopolio de la Fundación Santo Domingo que quiere atentar con unas personas que construyeron. Y a propósito de concejales, algunos como Sergio Mendoza Castro se fueron lanza en ristre contra la decisión de la administración distrital de cerrar la Plaza de la Trinidad. Y decimos que es inconstitucional porque a nuestra concepción es una medida desproporcionada y es una medida que está afectando a muchos cartageneros y a muchos turistas de la ciudad. Hasta el corregimiento del Salado llegó hoy el gobernador de Bolívar, Vicente Bleles Caf, para rendir un homenaje a las familias de las víctimas de la violencia y aprovechó la oportunidad para anunciar un plan de intervención colectiva que mejore las condiciones de vida de sus habitantes. Informemos finalmente que en Barranquilla, tanto el alcalde de esa ciudad, Jaime Pumarejo, como la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se comprometieron a destinar recursos para sacar adelante uno de los centros de atención mental más importantes de la ciudad. Los hechos más destacados de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana, y usted los ve en Encontexto.com. Texto.com.